Muy buenas tardes, chicos. Soy Traxxumuser. Bienvenidos a un nuevo día de desarrollo de Victoria 3. Este creo que es bastante, bastante chulo. Yo creo que es de lo más llamativo, podríamos decir, de lo más llamativo que han anunciado en los últimos meses, bajo mi punto de vista. Incluso más para mí que lo que ha sido el último DLC, todo lo que fue el parche 1.3. Y es que con la llegada del 1.5, recordad eso sí, que la 1.4 es el siguiente parche, que lo tendremos en breves, se supone. El 1.5 llegará un poco antes de, un poco más adelante, ¿vale? Hacia finales de año, que es ya el parche del que vamos a empezar a hablar hoy, ¿vale? Porque se va a lanzar pronto en beta abierta, o sea, todo esto lo podremos probar pronto. El tema ya hablando es la llegada de una nueva característica, de una nueva función, que se llama las compañías. Una compañía, para que os hagáis una idea, es una especie de empresa, en este caso liderada por el Estado en general, para que os hagáis una idea. Que va a ser una combinación, como si, digamos, una industria armamentística, por así decirlo, una combinación de varias factorías, de varias fábricas que estén presentes en tu país, ¿vale? Van a ser totalmente de carácter nacional y van a suponer cosas como dar modificadores a tu país, si llegan a ser muy, muy top, por ejemplo, ser elementos diferenciadores entre países también. Y luego también puedes animarte a competir con otros países, etc. Dicen que en general es una característica, una novedad que ellos consideran que va a ser muy importante, que va a tener un montón de usos, un montón de impacto en el juego, que la van a poder personalizar mucho. Dicen, por ejemplo, que va a haber factorías generales que van a estar presentes para todos los países, pero va a haber también factorías exclusivas, en el sentido, por ejemplo, que un país de nacionalidad alemana del norte, pues va a poder fundar una compañía, por ejemplo, de carbón y de acero en torno al Rin, si lo controla. Y cosas del estilo, la verdad es que suena súper, súper chulo. Vamos a ir echándole un vistazo a todo lo que van diciendo. Pero bueno, como veis aquí, uno de los objetivos principales de la versión 1.5 es mejorar la rejugabilidad y el desafío en el aspecto de la jugabilidad económica del juego, ¿no? Lo que estás interactuando básicamente durante casi todo el tiempo. ¿Vale? Y lo que vamos a ver en la primera versión de las compañías va a estar lejos de lo que puedan acabar siendo, ¿vale? Al principio van a estar disponibles a un nivel muy básico, sobre todo en la primera versión de la beta. Conforme vayan actualizando la beta, conforme vayan sacando más parches, irán mejorando y expandiendo esta característica, ¿vale? Dicen que los objetivos de estas compañías son poder especializar tu economía, conseguir más diferenciación entre países y obtener más prestigio y también emplear un poquito más de prestigio, ¿vale? Es algo que está todavía bajo desarrollo, o sea que todo lo que vamos a ver está en progreso, ¿no? Bueno, para poder acceder a estas compañías vamos a necesitar cierto nivel de tecnología social, de sociedad, o sea que no van a estar disponibles desde el minuto uno para tus países. Y cada compañía va a estar asociada con cierto grupo de factorías, cierto grupo de edificios. Por ejemplo, una compañía especializada en minas de metal estará asociada con minas de hierro y minas de plomo, ¿no? Si no recuerdo mal. Mientras que una compañía, pues, agropecuaria estará asociada, pues, con ciertos tipos de plantaciones o de granjas. Podremos establecer en principio una compañía en cualquier momento. Aquí estamos viendo, de hecho, la pestaña en la que puedes establecer compañías. No tiene ningún coste, al menos de momento, las puedes establecer cuando quieras, ¿vale? La única cosa es que va a haber varias, pues que según cómo sea tu país no vas a poder hacerlo, ¿no? En este caso estamos viendo Suecia, si no me equivoco. Entonces en Suecia no hay muy buen clima, no hay mucha fruta. Así que, por ejemplo, no podemos establecer una compañía de fruta y vino, sino que podemos establecer, por ejemplo, otras, ¿no? Como está el conglomerado de Forestal Unido o algo así. Vemos también que tiene un índice de productividad. Esto es básicamente cuánto produce de dinero por cada trabajador. Y qué obtienes cuando alcanza una máxima prosperidad que te está dando a tu país, ¿no? En este caso, pues 10% de convoys, etcétera, ¿no? O sea que va a ser algo un poco en lo que pensemos cómo vamos a querer establecer o en qué vamos a querer centrar nuestras compañías, ¿no? Cuando creas una compañía, cuando la estableces, todos los edificios que pertenezcan a esta compañía, en este caso vemos por ejemplo las compañías madereras y esto era lo del caucho si no recuerdo mal,
pues se verán beneficiadas de ciertos bonus. Por ejemplo, la cantidad de recursos que producen, así como la eficiencia de construcción, ¿vale? Algo que quieren marcar, remarcar también, con esto de incrementar también la velocidad de construcción o la capacidad de construcción gracias a las compañías, es que en general va a ser mucho más caro en el tiempo construir edificios con el nuevo parche del Victoria 3. Es decir, con el 1.5 los edificios serán más lentos. ¿Por qué? Porque el juego asume que vas a hacer uso de estas compañías que, entre otras cosas, van a acelerar tu velocidad de construcción, ¿no? Además, algo que han hecho también es que todos los países del juego van a empezar con un poquito más de capacidad de construcción al principio de la partida, pues para que no sea tan duro ese inicio. Otra cosa también es que en función del prestigio que tenga tu nación, pues se va a reflejar como que tienes cierta ventaja para tus empresas en el mundo. Es decir, que una nación que tenga mucho prestigio, sus compañías van a tener más fácil funcionar que una que no lo tenga, ¿vale? Porque, por así decirlo, la fama que tiene tu país precede a la compañía y le allana, le facilita un poco el camino. Es algo que han querido también remarcar en este diario de desarrollo, ¿no? Vemos aquí, por ejemplo, cómo está otorgándonos esta compañía un bonus de construcción que, bueno, hay una base y otro en función de nuestro prestigio. Ahora nos hablan un poco de la productividad y de la prosperidad. La productividad, lo que he dicho, es cuánto produce cada compañía de ingresos por empleado. Lo que es un poquito más interesante es la prosperidad. La prosperidad es algo que, conforme va siendo productiva y va funcionando y generando dinero en una empresa, es un número de 0 a 100 que se va llenando. Cuando alcanza el 100, se activa su modificador de prosperidad, lo cual le va a dar a tu nación un bonus pasivo permanente mientras esté activo, ¿no? O sea, un bonus pasivo permanente mientras mantengas esos 100 de prosperidad. Hemos estado viendo cosas, pues aquí, por ejemplo, como cuando alcanzas 100 de prosperidad con esta sociedad de desarrollo agrícola o agricultural, pues vas a conseguir uno de aprobación de la gente rural. Sinceramente es un poco meh, ¿vale? O sea, me parece un bonus bastante sin más, pero bueno, ahí está, ¿vale? O sea, es algo que yo que sé, en un momento te puede ser útil, ¿no? Como nos han mencionado hacia el principio del diario de desarrollo, va a haber dos tipos de compañías o dos tipos de variantes. La estándar, ¿vale? Básicamente, por ejemplo, esta compañía de desarrollo agricultural la vas a poder construir en cualquier país, ¿vale? Siempre y cuando tengan los recursos disponibles. Eso sí, un elemento, como decimos, de añadir sabor al juego, de añadir diferenciación entre países con este parche, va a ser también que va a haber nuevas compañías que se van a llamar compañías que tienen un poquito de salsa, vamos a decirlo así, vamos a llamarlas así como en la traducción española, que van a ser compañías que estarán geolocalizadas o centradas únicamente en alguna región geográfica o están disponibles únicamente para algunas culturas, ¿no? Por ejemplo, la Federación Alemana del Norte o cualquier país alemán del norte, pues que controle el Rin o las tierras del Rin, pues podrán construir algunas compañías alemanas históricas allí, ¿no? Me hubiera molado que mencionaran alguna, que hubieran puesto algún ejemplo, ya que se ponen, porque seguramente pues tendrán bastantes pensadas, pero bueno. Hay algunas muy míticas, por ejemplo, después de la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Todo el tema de las compañías de poner en común todo el tema del carbón, el acero, etcétera, que precedieron un poco en la Unión Europea, aunque eso es como obviamente mucho más tardío. Pero a todo el mundo, pues, nos puede resonar la idea de que hay una megacorporación o alguna industria muy, muy potente. Se me ocurre, por ejemplo, Airbus en cuanto es a lo que es la producción de aviones. Pues que da cierta fama a tu país, etcétera, 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 ¿no? Dice que en general estas compañías específicas o con extra de salsa van a ser la mayoría históricas que conozcamos de la historia, pero en algunos casos pues se van a permitir hacer alguna un poco ahistórica, ¿no? Y que siempre vas a tener disponibles las compañías estándar, las compañías que van a tener todo el mundo disponibles, las vas a tener siempre disponibles independientemente de que tengas alguna especial disponible por estar jugando con quien estés jugando, ¿no? Bueno, hay varias cosas que no van a estar disponibles para las compañías con la 1.5, pero que en el futuro la idea es que se acaben añadiendo de alguna manera u otra.
En primer lugar, que las compañías suban de nivel, algo así a lo que parece a lo que sucede con las federaciones en Stellaris. Las compañías, pues, no simplemente se quedarían en estos bonus de prosperidad, sino que en función de tu rango diplomático y tu prestigio, pues, vayas consiguiendo mayores bonus, ¿no? Otra cosa que quieren hacer es que las poblaciones estén más asociadas con las compañías. Otra, que esta me mola mucho, esta suena brutal, para mí la que más me llama la atención, que las compañías tengan ambiciones políticas o geopolíticas. Por ejemplo, que cierta compañía de frutas quiera crear, por ejemplo, algunas repúblicas centradas en la fruta, ¿no? Es decir, imagínate que tú tienes una compañía de plátanos, tío, en tu país, añaden por fin los plátanos en Canarias, creas una mega compañía, se hace de oro, te estás forrando a nivel mundial, tal. Y la compañía gana, como decirlo, como conciencia, ¿no? Y dice, vamos a buscar independizarnos, independiza las Canarias. Y dice, ahora es momento de extender el plátano de Canarias a todo el mundo, ¿no? Y empiezas a invadir países por todo el mundo y fundar repúblicas plataneras, ¿no? En este caso, estaría gracioso, ¿no? Obviamente esto es un poco broma, pero puede dar lugar a estilos de juego, cosas bastante divertidas dentro del Victoria 3, entonces eso puede estar bastante chulo, ¿no? Y obviamente hablamos también de compañías multinacionales. En principio, como digo, las compañías van a ser nacionales en su lanzamiento, van a ser exclusivas de cada uno de los países en los que estén presentes. Y la idea es que obviamente pues acaben llegando a haber compañías multinacionales o que puedan evolucionar un poquito hacia eso, ¿no? Quizá la duración en el tiempo del juego no da mucho de sí para ello, pero bueno. Y bueno, aquí nos han presentado algunas compañías que hicieron así como de broma. Que hemos compañías y compañías potenciales, ¿no? En la interfaz. Y aquí, bueno, pues una que mezcla acero, carbón y hierro. Que bueno, esto es como lo básico, básico, básico para que empiece a funcionar tu país. Así que supongo que esta la tendremos casi siempre. Y aquí una especie de tanques con aviones, con pescado. No sé qué podría ser eso, la verdad. Pero bueno, súper chulo este día de desarrollo, tío. La semana que viene nos van a empezar a hablar de las novedades que vi se vienen para la guerra con el parche 1.5. Recordad que dieron a entender que iba a haber formaciones, quizá estilo lo que hay en Imperator Rome. Tengo mucha curiosidad por ver en qué se acaba transformando este parche. Que bueno, para ser esta la primera novedad que nos presentan completamente, o así con más bombo, súper contento, tío. Obviamente sabemos más curiosidades del parche 1.5, pero bueno. Poco a poco iremos sabiendo más. Esto ha sido una sorpresa muy grata, es decir. Así que nada, nos vemos en el siguiente vídeo, chicos. Chao, chao.